Vámonos, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Notifase que siguen esta su plataforma digital. Estos son 40 minutos de diálogo. Le doy la bienvenida por todas las páginas que estamos en estos momentos interactuando, que estamos llevándole a usted la transmisión especial de su noticiero local, 40 minutos de diálogo. Así como Enfoque Informativo, Noticias 911, GoyoVargas.com, asimismo también San Luis A. Los invito, estos son los 40 minutos de diálogo para que esté bien enterado de todo lo que se acontece. También los invito a participar con sus diferentes denuncias. Comuníquese al teléfono 653-1027841. Recuerde, libre como el pensamiento, así de fácil. Hoy tenemos bastante información de todos los acontecimientos que se registraron este fin de semana principalmente. Todos y cada uno de los acontecimientos, así como lo escucha usted bien. Le doy la bienvenida y rápidamente empezamos con la primera información, porque fue un fin de semana con mucho movimiento, principalmente del argot policíaco. Varias detonaciones con armas de fuego se estuvieron registrando, lo que fue principalmente la madrugada ya del viernes para amanecer el sábado. Pero iniciamos con esta noticia, donde un grupo armado rafaguea una casa de un elemento de la policía municipal activo, de apellido Zamora. Elementos de la policía municipal fueron alertados vía radio desde la central de patrullas, que se estaban escuchando varias detonaciones con armas de fuego de alto poder. Acudieron al sitio, al lugar, y esta es la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Notifase que siguen esta plataforma digital, así como Enfoque Informativo, Noticias 911, GoyoVargas.com y San Luis Habla. Estamos en estos momentos aquí sobre la avenida Puebla, entre las calles 10 y 11, donde se registró una balacera. En esta ocasión, en perjuicio al parecer de un domicilio particular. Hay una fuerte movilización de personal de la Guardia Nacional en estos momentos aquí en el sitio, en el lugar, así como agentes de la Policía Municipal que solamente tienen acordonado lo que es el área, el acceso, donde fueron los disparos de arma de fuego para el ingreso. También se encuentran elementos de la PET en estos momentos. Estamos viendo la fuerte movilización de las autoridades correspondientes que se encuentran allí precisamente en el lugar. La última información con la que se ha recabado, con la que se tiene hasta estos momentos, es que fue al parecer en perjuicio de un domicilio particular. Se desconoce hasta estos momentos si hay personas lesionadas por disparos de arma de fuego. Pero la fuerte movilización aquí en estos momentos se sigue dando, se sigue estacionando en esta cuestión. Ahí estamos viendo al fondo, se aprecia prácticamente el acceso que tenemos de aquí desde la distancia. Estamos viendo los elementos de las corporaciones, de las distintas corporaciones policíacas, llevando a cabo la indagatoria correspondiente sobre el acontecimiento que acaba en estos momentos de establecerse aquí, precisamente en el lugar que le estoy dando a conocer. Para las personas, igual, que se siguen conectándose, que siguen preguntándose qué es lo que está sucediendo, igual les digo y les informo que estamos en estos momentos aquí en las afueras de este domicilio particular, exactamente sobre la distancia que tenemos por la calle 9, donde se está registrando la fuerte movilización. Al fondo seguimos apreciando allá las unidades emergentes que están en el operativo y estamos en espera de que nos den a conocer más información sobre lo que está aconteciendo aquí precisamente en el lugar de los hechos. Esta es la información, como la repito, al momento que tenemos aquí. Allá estamos viendo el fuerte despliegue de unidades, estamos viendo también a personal del ejército mexicano que incluso también ya está arribando, está llegando aquí al sitio. Según los primeros reportes, vecinos escucharon ráfagas de armas de fuego. Esos son testigos que presenciaron esta movilización en estos momentos, pero hay una información extraoficial en el que se menciona que los disparos fueron dirigidos hacia un domicilio particular. Sin embargo, esa información será confirmada en unos momentos más por las mismas autoridades que estén llevando a cabo este fuerte operativo. Las unidades tienen acordonado lo que es hasta la calle 9, al parecer por lo que viene siendo aquí de la avenida Puebla, entre la Puebla A y la Puebla B, exactamente el domicilio del lugar donde está acordonado la zona de esta fuerte movilización. Ahí vamos a darle otra imagen aquí por esta avenida también, que viene siendo la prueba.
donde vamos a marcarles lo que es la fuerte movilización que se está registrando. Estamos en espera, les repito, de que las mismas autoridades confirmen si hay víctimas en este caso ante los diferentes disparos de arma de fuego que se registraron aquí precisamente en el lugar. Esta es la información más precisa y más correcta que tenemos, que le estamos enviando, que le estamos compartiendo en estos momentos desde aquí, desde el lugar de los hechos. Ahí la fuerte movilización de los elementos sigue dándose, ellos están custodiando en apoyo prácticamente a las demás autoridades policíacas. Pero al fondo se aprecia lo que es otra fuerte movilización, por lo que viene siendo ya es en la Coahuila A. Ahí está acordonada el área y prácticamente es el acceso que se tiene hasta al ingreso ahí precisamente. Esta es la información, como le digo, hasta estos momentos, y por lo que viene siendo la calle 9 está cerrada totalmente por parte de los elementos de la policía municipal. Esta es lo que se está dando a conocer ahorita precisamente. Si usted va a manejar, si usted va a circular por estos sectores, acá por lo que viene siendo la colonia del Bosque, tome precauciones, guarde su distancia principalmente ante lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahí estamos viendo el despliegue ya de unidades que se están desplazando por los alrededores, resguardando principalmente la zona. También nos están informando, nos están dando a conocer vecinos que presenciaron, le repito, que escucharon las detonaciones de arma de fuego, que están atemorizados, están asustados, tuvieron que esconderse en sus mismos domicilios, introducirse inmediatamente a la hora que se estaba registrando el tiroteo, los disparos con las armas de fuego. Allá al fondo, eso es lo que se estaba dando en lo que era la mañana del sábado. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando se reportaba al sistema de emergencias 911 lo que estaba ocurriendo allá por la colonia del Bosque, en la calle Puebla y la 10. Una fuerte movilización, disparos con arma de fuego. Afortunadamente no había víctimas que lamentar, solo daños en la vivienda particular del agente de la policía municipal activo, de nombre Omar Zamora. Posteriormente se llevó a cabo y seguían las persecuciones, seguían los disparos, seguía alarmante la situación que se estaba presentando en nuestro municipio, algo que nunca había ocurrido en la historia de San Luis Río Colorado, un aterrador sábado prácticamente que se estaba dando. Y en la siguiente información, entre esa misma, se estaba llevando a cabo horas después un enfrentamiento entre grupo armado de sicarios y elementos de la policía municipal, quienes vía radio estaban solicitando de manera urgente la intervención principalmente de la Sedena ante el acontecimiento que se estaban enfrentando en esos momentos. Esta es la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Notifase, Enfoque Informativo, Denuncia 911, así como San Luis Habla y GoyoVargas.com, que se están uniendo en estos momentos a esta transmisión. Nos encontramos aquí sobre las orillas de lo que es el sur de la ciudad, detrás de los fraccionamientos Chulavistas, a lo que viene siendo casi cercano al ejido Las Adelitas, donde hay una fuerte movilización, un despliegue impresionante de varias unidades de la policía municipal, así como ya del ejército mexicano. También de, en estos momentos también están participando la Guardia Nacional en esta fuerte movilización y siguen llegando más unidades, se siguen acercando a la zona desértica ante lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay una fuerte movilización, un fuerte despliegue, se está poniendo ahora sí, como dicen, difícil la situación según las versiones que se encuentran aquí de los mismos elementos que tienen custodiado principalmente las distintas zonas en un fuerte operativo. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Efectivamente, seguimos viviendo un rojo San Luis con saldos de agresión, un San Luis que hace tiempo no vivía esto. Hoy nos encontramos transmitiendo prácticamente a la salida de San Luis Río Colorado por la carretera La Revolución hasta el fondo, hasta llegar casi a Las Adelitas, donde vemos que sigue la fuerte movilización policíaca. Jesús, vamos a ver si tenemos un poco más de información. Así es, y también en estos momentos están llegando más unidades, se está pidiendo refuerzo, incluso se está comentando que se está pidiendo refuerzo a otras autoridades en otros niveles ya de las distintas ciudades que están operando en los diferentes
municipios de aquí debido a lo que está ocurriendo lamentablemente en estos momentos aquí precisamente en San Luis Río Colorado. La gente está consternada, principalmente los pobladores que viven acá sobre los fraccionamientos chulavistas, debido a que han visto circular en estos momentos las unidades que se están desplazando principalmente. Esta es la imagen y la panorámica. No tenemos acceso a la que es la zona desértica, ni mucho menos allá. Simple y sencillamente desde aquí, por protección principalmente, por nuestra integridad y por protección a las mismas autoridades, en este caso, que están refiriendo y están ubicando los puntos de salida de aquí de lo que es la zona desértica. Se menciona que todo el fuerte operativo está concentrado principalmente allá en lo que es el ejido Las Adelitas, también donde está participando en este fuerte operativo personal del ejército mexicano. Esa es la información que hasta estos momentos se tiene. Se sigue llegando aquí autoridades policíacas, se está pidiendo más refuerzo, según lo que estamos escuchando aquí al costado de lo que viene siendo el radio transmisor de la policía municipal, que están solicitando de manera urgente más unidades aquí al sitio, al lugar precisamente donde le estamos llevando esta noticia, esta información. Esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Sigue la fuerte movilización de este, como decía mi compañero, Sábado Rojo, en esta sangrienta hechos que se están registrando principalmente aquí. No tenemos información qué es lo que está ocurriendo allá precisamente en lo que es he elegido Las Adelitas, ni mucho menos ahí donde se encuentra el ejército mexicano, donde está el cuartel. Esto es lo que ocurría, le repito, eran ya aproximadamente la 1:00 p.m. y un gran hermetismo se vivía principalmente al sur de la ciudad. Varias unidades asombraban a los ciudadanos, a los sanluisinos, principalmente de los fraccionamientos del Chulavista y todo lo que comprende a nuestro municipio. Unidades de la Policía Municipal, unidades de la PET, unidades de la MIT, así como elementos federales entre la Guardia Nacional y militares que se sentaban para atrapar, para detener y para de esta manera capturar un fuerte grupo armado. Y en esta información, continuando con lo que estaba ocurriendo principalmente este sábado, fin de semana, esta es la información en esto que ocurría. Base a un buen trabajo de la Policía Municipal, con apoyo de la Sedena, tras fuerte enfrentamiento en distintos puntos de la ciudad, lograron la captura de 11 delincuentes. Al parecer en ese momento, dos camionetas, una de ellas blindada y un arsenal de armas largas como municiones también. Todo esto pasó en la casa de seguridad que estaba ubicada en el ejido Las Adelitas, al despliegue de las fuerzas del orden, y después de intercambio de disparos lograron el objetivo de detener al grupo de sicarios que tenía San Luis con miedo y terror. En apoyo y esperar cualquier represalia, se dirigían un convoy del gobierno a nuestro municipio, que el viernes viene a Sonoita y de Puerto Peñasco. Esto ante lo asombrado, la situación que se estaba dando principalmente este fin de semana. Y vámonos con la siguiente información rápidamente, con lo que estaba aconteciendo, le repito usted, con lo que se estaba dando. Ya posteriormente la noticia era que había detenidos, que la policía municipal había enfrentado a los delincuentes en ese momento y en ese caso. Esta es la siguiente información. Detienen fuerzas del orden a grupo armado. Dos vehículos, varias personas y armas de alto poder fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Tras el reporte del sistema de emergencias 911 sobre detonaciones con arma de fuego, al menos en dos domicilios de la ciudad, el C5 activó los protocolos de seguridad y alertó a todas las corporaciones policíacas. Los integrantes de los tres órdenes de gobierno realizaron varios operativos en parte del sur y el este de la ciudad, logrando el arresto de un grupo armado. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa sobre el aseguramiento de dos vehículos, varias personas y varias armas de alto poder. Automóviles civiles, armamento fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los efectos de la ley. Serán las autoridades correspondientes hasta ese momento quienes determinen la situación en ese momento. Y esta es la siguiente información. También embestida la delincuencia aquí en San Luis Río Colorado mediante la tecnología del C5, reporte oficial. La coordinación entre estas fuerzas de la corporación policiaca de los tres órdenes de gobierno y el apoyo de la tecnología del C5 en Sonora, en San Luis Río Colorado, se desarticuló un grupo armado de 11 personas quienes tripulaban en vehículos blindados, donde se encontraron armas de fuego y grueso calibre y miles de cartuchos.
En la información, el operativo coordinado integrado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la PED, así como la Agencia y Ministerial Investigadora Criminalística, la MIC, Secretaría de la Sedena Nacional, la Sedena y Policías Municipales de San Luis Río Colorado, recibieron el reporte a través del C5 sobre la presencia de vehículos con personas armadas, por lo que implementaron un operativo por la zona, llevándose así a cabo el hallazgo alrededor de las 13 horas con 40 minutos del sábado 13 de marzo sobre la avenida Félix Contreras en el ejido Islita. En una zona ubicaron vehículos de las personas armadas, a quienes abordaban una vagoneta GMC línea Yukon y una Chevrolet tipo pickup de color blanco con placas del estado de Sinaloa, ambas con blindaje especial. Esto, le repito, ocurría principalmente este fin de semana. Así estaba dándose esta situación. Ya las personas, bajo una fuerte movilización posteriormente, que estuvieron por varios minutos en las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal, que fue resguardada arduamente por personal militar, agentes estatales y municipales en conjunto, aseguraron prácticamente a las personas para trasladarlas en un fuerte convoy ya de policías de los tres niveles de gobierno a las instalaciones de la FGR, donde estuvieron por varias horas y posteriormente en ese fuerte operativo. Ya hasta el día de hoy se tiene conocimiento que ya fueron presentados ante el penal de Longo, según la información que se tiene hasta este momento por las mismas autoridades. Esto se daba principalmente este fin de semana. Vámonos rápidamente con los que empiezan a interactuar con sus distintos mensajes. Gracias, le decimos, por estar en este espacio informativo, 40 minutos de diálogo. Enrique Lomelí dice: buenas noches, mi amigo Jesús, saludos, gracias Enrique Lomelí, buenas noches. Frankie Torres, sobrino, buenas noches, igual. R. Abraham R. dice que esto, que lo que otro, bueno, en la América, ¿para qué digo groserías? Gracias, Abraham. Imelda Hereida dice: me gusta mucho Notiface, gracias Imelda Hereida y buenas noches. Monchi Rivas dice: buenas noches, esperando el mejor noticiero con información veraz y a tiempo. Gracias por informarnos, cuídese. Gracias, Monchi Rivas, por tu participación, también interactuando con los mensajes. El Peno Castro dice: puro América, jaja, ardido. Bueno, buenas noches, igual. María Isabel Cruz, buenas noches, Notiface, buenas noches, María Isabel, ya estás aquí en este espacio informativo. Loito Altamirano, saludos desde Chiapas, amigo, bendiciones, acá andamos de vacaciones escuchando su noticiero. Gracias, Loito Altamirano, y que te la pases bien por allá, por aquel sector de Chiapas, el estado de Chiapas, bonito estado. Eva Íñiguez, buenas noches, Eva Íñiguez. María Isabel Cruz dice: cerca del bosque, así es, efectivamente, donde ocurrió esta balacera que se daba el sábado por la mañana. Isabel Montoya dice: una pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con las lomas? Las antenas que esperan las autoridades para prohibir esas áreas, ya que han matado mucha gente, hay bebidas embriagantes y mucho menor de edad. Sí, exactamente, hoy ocurrió una lamentable noticia que también se la vamos a dar aquí a conocer en unos momentos más, y el tema principalmente sobre el problema de las carreras clandestinas de la 9 y las lomas sobre aquel sector. Marta Sánchez dice: no entiendo cómo familias exponen a sus hijos. Hacemos un llamado a las autoridades, así es, ante esa situación que se registra principalmente sin ningún control allá en las lomas. Gracias, Marta Sánchez. Reina Pérez, buenas noches, Reina Pérez. Isabel Montoya dice: carreras ilegales exponiendo a los sanluisinos que van a sus casas en el valle. Dice: daré nombres, pero hay muchos videos de carreras ilegales exponiendo también a personas que sí quieren, dice, una vida, a la autoridad de San Luis, dice, y la impunidad. Esa es la información de Isabel Montoya, y gracias, le decimos, por estar en este espacio informativo, 40 minutos de diálogo. Recuerde, los invitamos a participar libre como el pensamiento. Así, si usted quiere interactuar, puede hacerlo por este espacio informativo. Si quiere reportar, si puede, quiere señalar, o de alguna otra manera quiere informar de lo que está aconteciendo en estos momentos, lo puede hacer al teléfono 653-10-278-41. Libre como el pensamiento. Y vámonos rápidamente con la siguiente información que tenemos para usted preparada en este día, ante todo lo que ocurrió este fin de semana, todos y cada uno de los acontecimientos. En la siguiente información, avanza el Golfo de Santa Clara hacia una reactivación responsable.
Se reúne el gremio empresarial con autoridades municipales en esta información, con el objetivo de lograr una reactivación económica segura y permanente en el Golfo de Santa Clara. Este lunes se reunieron funcionarios del 28 ayuntamiento y el gobierno municipal empresarial de este poblado pesquero y turístico. Con esta información, las ideas, de acuerdo a resultados de la Junta de Trabajo, es lograr mantener una serie de protocolos de salud y seguridad a los establecimientos de productos y servicios con miras a las actividades que se avecinan próximamente. Esto se refiere al fin de lo que va a ser este próximo fin de semana allá en Semana Santa. La idea, de acuerdo a resultados de la Junta de Trabajo, es lograr mantener una serie de productos salud y seguridad en los establecimientos de productos y servicios con miras a las actividades. Le decía a usted de lo que va a acontecer. Tome precauciones, cuidado con este fin de semana, porque así se van a dar las cosas principalmente allá en el Golfo de Santa Clara. Vámonos rápidamente con los que siguen interactuando, igual con los que siguen enviando sus distintos mensajes a este espacio informativo. Lili Ramos dice: no miro ni una patrulla, ¿qué es lo que hacen ahí o qué es lo que está pasando? No sé a qué te refieres o a cuál reporte o a cuál nota que te dimos a conocer, Lili Ramos. Gracias también por informar. Adesa Persia dice: yo fui a San Luis, quería ir a ver a mis hermanos, dice, a Caborca, pero me recomendaron que no lo hiciera, sí, sobre todo por la inseguridad y la carretera federal con rumbo al sur de el país, principalmente a Sonoita, Caborca. La verdad que está muy difícil la situación por allá, por aquellos sectores. Gracias a Adesa Persia. Y Celia Pérez, la esposa de nuestro compañero Roberto, dice: ánimo, Chuy, gracias, Celia. Vámonos con Adesa Persia nuevamente, dice: quiere decir, ¿qué quiere decir Adesa? Que las mismas policías acosan a la población. No lo entiendo, ¿de qué forma y en qué forma? A ver, especifícate, Adesa Persia, en ese sentido. Gracias. Celia Pérez le dice: saludos a producción, Roberto, te hablan. Adesa Persia dice: para mí valen en quién confiar, valen máquina en quién confiar, dice Adesa Persia. Pues sí, es muy difícil la situación de la inseguridad que estamos pasando, principalmente también en todo el estado de Sonora. No, no, no más es aquí en San Luis. Créame que ahorita la situación en Mexicali, en Tijuana, en Tecate, en Rosarito, está mucho mejor en cuestión de seguridad que aquí en San Luis Río Colorado. Así se las pongo y así se las informo y así se las digo directamente como están. Isabel Montoya dice: San Luis, un poblado, dice, donde matan, secuestran, como si nada, agarran, dice, a unos, pero llegan otros. Y hoy escuché en los grupos por internet que andaba otro grupo armado por el sureste de la ciudad, según... en San Luis, dice, correcto, sí, efectivamente, vamos a darle a conocer esa información también de lo que aconteció en este día. Adesia Pesia dice: pero darán un dinerito y los dejarán libres. Pues está difícil, pero esperemos que en esta ocasión sean rigurosas las autoridades correspondientes ante los detenidos del día sábado. Lupita Pérez dice: otra vez lo mismo, dice, ya busquen otras noticias más importantes. Gracias, Lupita Pérez, también por tu información. Reina Contreras, doña Reina, buenas noches, mi mamá segunda, buenas noches. Adaisa Persia dice: miré tanto soldadito, dice, en cada cuadra, pero igual nomás son para, ¿qué le digo? Bueno, eso es un insulto ya, y así está la situación. Gracias, Adeisa. Y vámonos rápidamente con Juan Antonio Busto Zaragoza. Hoy, afortunadamente, no hubo decesos en nuestra comunidad, pero sí hubo dos nuevos casos de COVID-19 en nuestro municipio. Hay que seguirnos cuidando, y con esta información también le amplío lo que está pasando dentro de la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio, porque recuerde que se acerca la Semana Santa y se acerca las fiestas de ir a los paseos allá al Golfo de Santa Clara. Dicen: preparan vacunación para COVID para adultos mayores en San Luis Río Colorado. Dice: la Federación, Estado y Municipio coordinarán la estrategia. Son 19,000 vacunas que se aplicarán en los próximos días en varios puntos de la ciudad de San Luis Río Colorado. Tras una reunión del personal de salud de los tres órdenes de gobierno, se conoció la buena noticia que en los próximos días se aplicarán las vacunas adultos mayores contra el COVID-19 en nuestra frontera.
En la reunión que tuvo lugar en las oficinas de la presidencia municipal, se dio a conocer que serán 4 los puntos de vacunación en la ciudad y uno más tipo móvil para el Valle de San Luis, Río Colorado. Se informa que quienes se inscribieron a las páginas oficiales de vacunación que estén pendientes al llamado y ubicar los puntos de vacunación correspondientes que me imagino le tocarán a cada uno. Se formó también a quienes se inscribieron en las páginas oficiales, dice, por el nombre de la organización de la vacuna para adultos mayores, está a cargo de los responsables de los programas federales en este municipio y serán ellos los que lleven a cabo esta situación de la vacunación del COVID-19, porque hablando de ese mismo tema, ¿sabe lo que ocurre? Esto principalmente es allá para ampliarse, conformarán ya el día de hoy. Se cumple un año de que inició la pandemia. Esto no nomás en todo el mundo, sino que aquí en nuestro municipio, en la siguiente información, se conmemora un año de la pandemia, por lo que invitan a las víctimas, enfermeros y enfermos del COVID-19. Cabe destacar que en esta ciudad el primer caso confirmado fue el día de que una mujer de oficio taxista, quien al sufrir complicaciones de salud a causa del virus tuvo que ser hospitalizada y finalmente falleció. Además, en el mes de abril del 2020, esta frontera se posesionó en primer lugar en casos de COVID-19 al par de Hermosillo y también en ese momento registró mayor cantidad de personas del sector infectado a nivel estado, pues 60 contagiados y 46 eran de este municipio. Por lo anterior, se optaron a los sanluisinos a formar parte de las actividades de mañana y a participar en la transmisión virtual de la misa conmemorativa del un año más del COVID-19 que oficiarán el Monseñor Ruy Rincón Leal en el mismo martes 9. Esto será en conmemoración, le decía a usted, a la vacuna del COVID-19, a que hoy, el día de mañana, ya 16, se conmemora un año de esta pandemia en nuestro municipio. Pero fíjese usted, en Mexicali, ¿qué es lo que está sucediendo? También recuerda que al inicio, principalmente, incluso de allá inició la pandemia del COVID-19, el primer contagio que se dieron allá en Mexicali, que estuvimos los sanluisinos muy atentos ante esa situación. Pues ¿sabe qué? En Mexicali casi ya no hay, o más bien ya no hay casos de COVID-19. Esta es la siguiente información. Reportan a Mexicali sin nuevos casos ni decesos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Por primera vez desde que se reportaron los primeros casos de COVID en Mexicali, hace casi un año, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rincón, anunció este día que en las últimas 24 horas no hubo casos nuevos positivos de COVID-19 ni decesos por el mismo virus. En toda esta reportaron 5 nuevos casos y un descenso de COVID-19 solamente allá en Mexicali. Gracias a Dios, y qué bueno, y así están las cosas ante el COVID-19 allá en Mexicali. Vámonos rápidamente con los que siguen interactuando. Recuerde, libre como el pensamiento, así de fácil. Usted puede comunicarse al teléfono 653-10-278-41. Y nos vamos con Marcelo León, dice, esperemos y paguen por el asesinato de tantas personas y no los dejen libre, dice, son una amenaza para la población. Así es, igual Marcelo León, gracias por tu comentario. Rosa Martínez dice, buenas noches de Yuma, desde Yuma, un saludo especial, Somerton, Yuma, San Luis, Arizona y todo lo que comprende la región de Arizona, hasta fines por allá. Loito Altamirano, buenas noches Loito Altamirano, dice, saludos amigos, bendiciones, desde Chiapas acá, venimos de vacaciones, bueno, dice, escuchando tu noticiero, gracias Loito Altamirano. Tacho Cuevas, hola, buenas noches Tacho, Tacho Cuevas, buenas noches. Becky, Becky dice, buenas noches, muy buen noticiero, gracias Becky, gracias por tu opinión y gracias por tu participación en 40 minutos de diálogo. Reinaldo Moreno, buenas noches Reinaldo, también Beatriz Adriana, saludos, saludos Beatriz Adriana, buenas noches. Juan Antonio Busto Zaragoza dice, hoy no hubo difusiones, solo 2 nuevos contagios de COVID-19, ya lo dimos a conocer, gracias a nuestro colaborador oficial, Juan Antonio Busto Zaragoza. José Calero dice, hola, este es el noticiero de Benaventura. Gracias, Josué Calero, por tu
Opinión también, Salvador Preciado dice: buenas noches, Salvador Preciado. Y Reinaldo Moreno, hey, hey, buenas noches, Reinaldo, gracias también. Creo que nos dice Isabel Montoya, creo que lo de la Semana Santa terminará mal desde que el COVID hasta el descontrol de personas que ya andan armadas y que esperemos en el Golfo de Santa Clara todo sea normal y no pase a mayores esa situación. Y gracias por seguir en este espacio informativo. Recuerde, los invitamos a participar libre como el pensamiento. Así de fácil, usted puede comunicarse al teléfono 653-1027841 o simple y sencillamente hacerlo anónimamente. Lo quiere hacer por este espacio informativo, también lo puede hacer. Comuníquese, mande un mensaje a texto o al WhatsApp del número que tenemos oficialmente, 10 653 10 278 41. Vámonos rápidamente con el licenciado Camacho, quien nos tiene una opinión y una participación. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por el espacio, Jesús Gutiérrez. Fíjate, Jesús, que una vez ya agradeciéndote el espacio que nos das, déjame informarles o decirles que el director de UMAPAS ¿Sí? nos está cobrando o nos quiere cobrar 80 pesos por metro cúbico por descargar las aguas residuales allá en la planta tratadora. Ajá. 80 pesos metro cúbico. Una fosa normal doméstica tiene entre 5 y 6 metros. ¿Sí? Entonces sería más o menos entre 400 y 500 pesos, 480 pesos por descarga. Ajá. Elevadísimo el precio que el señor licenciado Carlos Arturo Sánchez Santa Cruz quiere que paguemos. Es decir, nos venden boletos para poder ir a desaguar y para poder tirar el agua ahí. Anteriormente, ¿cuánto pagaban? Hace mucho tiempo que no se cobraba nada inicialmente, posteriormente 10 pesos por metro cúbico y ahora el señor pues parece ser que no sé qué le apura o porque este cobro tan excesivo de 80 pesos metro cúbico. Sí. No sabemos si el ciudadano presidente municipal está en conocimiento de este costo, de este precio que tan elevado que nos quieren cobrar, o le quieren cobrar el precio al pueblo de San Luis. Ajá. Sería el pueblo no puede pagar estas cantidades, la gente que trabaja en fábrica, la gente taxistas, mecánicos, gente normal, no emigrados, no pueden pagar este costo, porque serían 400, 500 pesos. ¿Qué pasa? Creo yo que lo que quiere es que nos bañemos con nuestra propia mierda, ¿no? Porque al no poder sacar las aguas residuales de sus casas, de sus hogares, pues va a ser un caos, ¿no? En esa casa. No sé si el director, pues, pensará que estamos en los tiempos del virreinato de España, ¿no? Donde venían y saqueaban y Y hacían todo lo que cobraban querían. bastante. Llevaban personas, llevaban animales, llevaban oro, llevaban plata, ¿no? El día de mañana los invitamos a las 8 de la mañana, vamos a tratar de platicar con el señor, a ver qué nos dice, qué nos comenta, qué excusa tiene, si está enterado nuestro presidente municipal de este costo excesivo. Ajá. No sabemos si está contemplado en el presupuesto del Estado este precio, este costo por metro cúbico. Si no está contemplado, pues obviamente que es completamente ilegal el precio que nos quieren cobrar. Sí. Los invitamos a ti, a Goyo, a todos, a que estemos ahí a las 8 de la mañana A las para 8 ver puntualmente. qué nos dice el señor este. Y si es Okay. así, ir a hablar con el presidente municipal para ver también él qué nos dice. Okay, licenciado, pues vamos a estar pendiente mañana, ahí nos vemos a las 8 de la mañana para ver qué es lo que comenta el director de OMAPAS, Carlos Sánchez, sobre este costo excesivo y caro, como dice usted, ¿no? Sí, muchas gracias por el espacio. El día de mañana continuamos con esta información, a ver qué nos comentan estos funcionarios de malfajados. Bueno, licenciado, gracias. Buenas noches. Gracias, muy amable. Pues, bueno. Bueno, pues ahí está el reporte del licenciado Moisés Camacho, quien nos da a conocer el excesivo cobro que está cobrando OMAPAS por ir a hacer los desagües y por ir a aplicarlos allá a lo que son la planta de agua tratadoras. Ese es el reporte del licenciado. Gracias por seguir en este espacio informativo. Vámonos con la siguiente información de corte también policiaco, donde delincuentes le pegan de nuevo a un Oxxo en un atraco.
Cuatro sujetos de aspecto al de los cholos asaltaron un Oxxo 24 horas que se localiza por la avenida Leandro Valle y San Esteban de la colonia Aeropuerto. Los hechos del robo fueron reportados por los empleados del comercio. Fue la madrugada de este lunes, al llegar agentes de la policía municipal al lugar, se entrevistaron con los afectados, quienes confirmaron el asalto. Según los reportes, fueron cuatro sujetos armados quienes los amagaron y obligaron a que se tiraran al suelo, mientras los mismos asaltantes vaciaban las cajas registradoras y se llevaban todo el dinero en efectivo. Asimismo, también sustraían botellas de alcohol, cigarros y otros productos. Los delincuentes, al ya obtenido el monto del atraco, el botín, emprendieron la huida rápidamente a bordo de un vehículo particular que los esperaba fuera del comercio. Continuando con la información, los agentes se movilizaron por los alrededores en busca de los asaltantes, pero al transcurrir el tiempo fue imposible la localización de estos. Eso es otro de los problemas que siguen ante los diferentes atracos a establecimientos comerciales que se han dado principalmente en los últimos días aquí en nuestro municipio. Y vámonos con la siguiente información que le vamos a dar también a conocer oportunamente, donde fíjese usted. Un ciudadano denunció a elementos de la policía municipal porque le sacaron el vehículo, el cual había sido reportado. Esta es la siguiente información. Cheque usted en el video cómo los elementos, sin permiso, sin autorización del dueño, los sustrajeron, dice el afectado, el dueño en este caso del vehículo, del interior de su vivienda. Lo abrieron, lo sacaron, lo remolcaron en la grúa y se lo llevaron. Esta es la siguiente información. Un ciudadano denunció a este espacio informativo que policías forzaron las puertas y abrieron su vehículo para llevárselo cuando este estaba estacionado en su casa sobre la avenida Quintana Roo, entre las calles 46 y 47. Esta es la siguiente información del reportante, que nos dice: es que la vecina de un lado le habló a la policía en la mañana, me tocaron la puerta y salí, y me dijo el oficial que lo tenía que mover, dice, y le dije que no servía y me dijo que estaba bien, que ahorita que tengan con qué moverlo, dice, y lo muevo, dice. Ah, quedó más, y en la tarde me hablan que los policías estaban en mi casa y que se habían abierto mi carro y que se lo habían llevado, dice, porque les estorbaba la vecina. Y llegó la vecina y ya tenían su carro, dice, adentro de su casa. Y según estaba, pero ahí, miré cuando la señora le dijo al oficial, ¿cuándo se va? Y se llevaron a mi carro, dice, y eso es una injusticia porque mi carro estaba en mi propiedad, dice el denunciante, como sale en la información. Bueno, ahí nos equivocamos con la imagen, pero en la imagen allí del video no lo dimos a conocer, Roberto. La imagen del video, ¿sí está por ahí? Bueno, ¿ya pasamos con la imagen? Bueno, ahí está la imagen. Usted júzgalo por sí mismo y dése cuenta de esta situación que nos da a conocer en estas circunstancias el reportante. Y en otra información, también de corte policiaco, se registra en las antenas una muerte con una arma de fuego. A las primeras horas de la madrugada, nuevamente se vive un estado de alarma, violencia en las antenas, donde cientos de amantes de el alcohol, carreras clandestinas, también de ejecuciones, dándole muerte a un joven de 26 años de edad, de nombre Daniel Sedano, quien le dispararon a quemarropa, dejándolo el cuerpo tendido en los suelos arenosos. Las mismas personas lo llevaron al hospital en la caja de una camioneta, pero fue inútil, ya que no contaba con signos vitales. Esto no acabará hasta que pongan un orden en estos lugares. Eso es lo que le dábamos a conocer en los primeros mensajes. Ponme el audio ahí, Roberto, para que escuche la gente lo que ocurrió esa noche allá en las antenas, a la altura de la carrera de la 9, por allá por aquel sector. Adelante. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!